Mi gente bonita, espero que estén muy muy bien. Yo soy Cris Reales y el día de hoy vamos a estar platicando sobre productos económicos tan buenos que de verdad parecen fufurufos, podrían fácilmente pagar mucho más por ellos. Así que estoy muy muy emocionada porque ustedes puedan conocer estos productos. Y si ustedes ya conocen algunos que son así súper económicos, porque ustedes dicen, Dios mío, si esto dijera Lancome, si dijera MAC, qué sé yo, igual pagaría por él porque así de bueno es. Déjenme en la sección de comentarios, estoy muy muy curiosa por saber. No olviden suscribirse si no lo han hecho, si van a estar pendientes de todo el contenido que subo. Denle click a una campanita que está por ahí para que así YouTube les diga, ¡ey, Cris ya subió video! Denle like, así sé que les gusta ese tipo de video. Y si quieren ver de qué producto les estoy platicando, por favor, comenzamos. Quiero dar inicio con este producto que solamente va a ser una mención honoraria. Tengo algunas menciones honorarias por ahí porque quiero darles 10 productos. Este, mi conciencia no estaría tranquila si no lo mencionara porque realmente es un producto de gama económica que podría pagar muchísimo más dinero por este producto. Y es Morenita de Cris Reales Beauty, que sí, es de nuestra propia marca. Por eso obviamente no lo voy a incluir en este top, ¿verdad? Pero sí, no puedo no mencionarla porque de corazón, es un muy, muy buen producto. El precio es espectacular, es increíblemente suavecita, es muy buena para camuflar toda la suciedad. De hecho, está sucia por aquí, ven un poco de residuo. Es una esponja espectacular, es increíblemente suavecita, difumina a perfección tu producto. De verdad que estamos muy, muy orgullosos de ella. Y no solamente eso, es un best seller. Yo sé que muchísima gente la ama y pues obviamente no la quería incluir entre los 10 productos que les voy a mencionar porque es obviamente de nuestra marca, pero aún así estoy súper confiada, o sea, estamos súper orgullosos de ella. Creo que todo el mundo que la ha probado ha sabido que es una muy buena esponja, es espectacular, la amo, es súper suave, es súper, súper suave. Y difumina todo muy bien, así que tenía que mencionarla. Aparte, su color ayuda a camuflar la suciedad. Y sí, la mía está obviamente sucia. Esto es lo que no quiero que ocurra con todos los demás productos, por eso van a ver que la mayoría están nuevos, porque los míos están no usados. Abusados. Voy a mencionar todos los productos en el orden más o menos en el que se aplican para que sea fácil de procesar. ¿Sí? Vamos a empezar con el departamento de limpieza. Y fíjense que yo cuando me quito el maquillaje lo hago en dos pasos. Primero ocupo un producto aceitoso que ayude como a disolver todo y después un producto pues ya más que tipo jaboncito, pero ahí les voy a hablar del jabón que remueva todo. En ese departamento, Dios mío, este desmaquillante bifásico es de Revuel, es de la línea de aceite de argán. Es un bifásico, sin embargo, tengo que decir que es uno de los que más fácil remueve mi maquillaje. Yo sé que de gama alta hay muchos y son muy buenos. Y creo que este está al lado de ellos. Si estuviera en un empaque de una marca mucho más fufurufa, totalmente me la creo. Me gusta muchísimo y me encanta lo económico que es. Remueve todo de manera eficaz. Y para mí es súper importante para no estarme arrugando, ni jalando, ni nada. Así que me encanta. Luego mi rutina de limpieza continúa con este limpiador de Simple. Es uno micelar. De hecho, y no puedo empezar a explicarles, yo fíjense que yo con el jabón soy un poco sensible, de hecho lo digo porque sí tengo esta teoría de que tengo alguna especie de sensibilidad en contra del jabón, hasta el detergente cuando estoy limpiando y cosas así, si estoy mucho tiempo con él me empieza a picar todo y me arde acá, no sé, es una locura. Entonces yo, el jabón no le cae bien a mi piel, la pasta dental no le cae bien a mi piel, entonces yo sé que este ingrediente del jabón para mi piel no lo procesa tan bien y este es libre de jabón. Los limpiadores que son libres de este ingrediente usualmente no hacen tanta espuma. Este hace poquita, no mucha, pero sí hace. Y la cosa que me fascina es que lo puedo colocar alrededor de mis ojos y puede entrarme en los ojos y no arde. Esto es algo que a mí no me ha pasado con ningún otro limpiador. Con esto dicho, no tengo una opción de gama alta que puedo utilizar en lugar de este. Este limpiador debo tenerlo siempre conmigo, es espectacular. Dice que es para piel sensible y deshidratada. A mí me ha venido espectacular y me gusta nuevamente esa propiedad de poderlo colocar alrededor de los ojos porque a veces te queda residuo de esto por acá y quieres limpiar todo bien y te deja limpio, no te deja súper tirante, no arde alrededor de los ojos. Es increíble, lo amo, es económico. Sí. Pasemos a base líquida. Esta es la Superstay de Maybelline. Yo creo que las reseñas que hay sobre ella en internet no me dejan mentir. Es una base líquida espectacular. Al nivel del que yo siento que si estuviera en un empaque
más caro de otra marca, yo totalmente pagaría por ella porque es así de buena. Me encanta, tiene muy buena cobertura, es increíble para piel grasa, fotografía espectacular. En todas las casillas para mí hace check, 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 es la. Ahora pasemos a correctores. Yo sé que en gama económica hay muchos que son muy buenos. Estos dos, en mi opinión, siento que si los reempacaran en una cosa fufurufa, totalmente. O sea, yo pagaría muchísimo más dinero por estos dos. Y uno es el oficial, el otro es la mención honorífica. Ya les explico por qué. Les estoy hablando de este de ELF. Es el 16 Hour Camo Concealer. Es espectacular. Yo estoy 100% segura que la gente de ELF, cuando se sentó, dijo: yo quiero algo que se parezca al shape tip de Tarte, que valga súper económico. Y hicieron esto. Espectacular. El aplicador es como el shape tip. La cobertura es increíble. Es full completa. Es un acabado mate. Entonces, sí, me da todas las vibras que me tiene que dar el shape tip sin dejarme en bancarrota. Muchísimas gracias, ELF. Lo amo. Que no amo la selección de colores. Es muy buena. Solo para mí. Hay, o es muy rosado, muy claro, y el siguiente tono es muy oscuro. Entonces ya estoy nuevamente en el limbo, ¿verdad? Y una marca que me tuvo en el limbo, pero que ya decidió incluirme, invitarme, y estoy muy agradecida por eso, es Maybelline con el Age Rewind. Y este es mi mención honorífica del día, solamente porque la selección de colores de ellos es espectacular. La fórmula también es muy muy buena. Lo único que no me encanta es la esponjita y eso, pero nuevamente, si los reempacaran y dijera esta vaina de una cosa como MAC, como Lancome, qué sé yo, pónganle marca Fufurufa aquí, totalmente pago lo que me cobren porque son muy muy buenos y agradezco la selección de colores de ustedes, los amo. Y ustedes, ELF, no creo que me estén viendo, ¿verdad? Pero hagan para mí, por favor. Ahora pasemos a polvos compactos. Yo sé que actualmente los polvos translúcidos han como que venido a dar una patada a los polvos compactos. Yo siempre los utilizo, me gusta porque siento que difuminan todo muy, muy bien, que hacen que fotografíe todo mejor. Si tienes problemas de flashback, prueba con un buen polvo compacto que sea para fotografía y tu piel se va a ver como espectacular de porcelana, como que dormiste 352 horas antes de llegar a tu evento y no tienes ni un tan solo poro más. Son perfectas, especialmente cuando terminaste de maquillarte, si puedes volver con todo. No me canso de hablar buenas cosas de polvos compactos. Estos son espectaculares. Son los de LA Girl. Este es el Pro Face HD Pressed Powder. Son viejos, pero buenos. Fotografían increíble. Son súper suavecitos cuando los tocas. La selección de colores es maravillosa. Y siento que no hay suficiente bulla sobre estas cosas. Yo sé que están viejitas, pero óigame, son buenísimos. Mi única queja es que se acaban muy rápido, pero son tan económicos que te compras un montón y sos feliz. Así que sí, estas cosas son. Bueno, pasemos a esta sección de acá. Tengo dos productos espectaculares, viejitos, pero buenos, así. Bueno, empecemos con el Cream Contour Palette de ELF. Esto lo he enseñado infinidad de veces en mi canal. Si de repente lo ven diferente es porque cambiaron el empaque, que me encanta porque ahora es transparente y puedes ver y no sé, me da, lo veo y me siento feliz. Empecemos con que la textura es perfecta. No importa si te pasaste, aplicaste mucho o el que aplicaste es muy oscuro, esta cosa simplemente se va a difuminar. No se sella, que es una característica que en mi opinión debería tener todos los contornos en crema de la vida, porque vos querés tener tiempo para difuminar y para ver, pues, qué tal que estás platicando, qué tal que te pusiste a ver tele y ya después volvés al contorno y pum, ya se fijó, ya no lo puedes difuminar. Y si lo difuminas, se levanta la base de abajo, se hace un parcho y después decís: no, esta vida no es para mí. Con este, nada de eso te sucede. Aparte de eso, la selección de colores es espectacular. Me encanta que no son para nada anaranjados. Son como neutros, pero tampoco son grises. Son el tono neutro perfecto, natural, lindo para tu rostro. Este color que está acá en piel clara es increíble. Este, de hecho, se ve nuevo, pero es como el quinto, cuarto que me voy a gastar porque así lo amo. Y de hecho, de este producto no he encontrado ningún reemplazo. Esto es todo lo que yo quería que fuera la paleta de contorno en crema de Anastasia Beverly Hills, por ejemplo. Pero sí, he probado muchos contornos en crema de gama alta y siento que siempre termino volviendo a esto porque este es el amor de mi vida en contorno en crema. Y otra cosa espectacular que simplemente no va a pasar nunca de moda en mi corazón, este rubor es de Milani, es el Baked Blush. Yo sé que hace tiempo estuvo muy de moda y ahorita es como que ya la gente
gente se olvidó. Pero yo no me olvido. Yo sigo aquí, fiel a ti. Me encanta. Ese es en el tono luminoso, pero yo creo que todos los colores que ellos hacen son espectaculares. Luminoso es espectacular. Es como súper único, en mi opinión, porque es como un coralito que simplemente se ve bien siempre, sin importar la situación. Y es tanto mi amor por ellos que incluso saqué unos y los puse en esta paletita. Yo no sé si se nota, pero estos que están acá, esos todos ya me los terminé, que son luminosos y todos aquí, si estoy en lo correcto. Estos son los bronceadores. Esa línea simplemente me encanta y de verdad se siente como si fuera de gama alta. Es muy buena. Pasemos al departamento de ojos. Óiganme, este producto es viejito también, pero hasta la fecha no he probado algo similar, así que voy a compartirlo. Es de Milani, es el Eyeshadow Primer. Yo sé que a esta altura el primer de sombras ha casi que bajado en popularidad. La mayoría utilizamos corrector, ahora es bastante común. Pero los primers de sombra, de verdad, cuando necesitas utilizar tu maquillaje por una cantidad excesiva de tiempo, muchas horas, más de 8 horas, un primer de sombra de verdad que es lo que te va a ayudar a que todo se mantenga en su lugar. O si tu párpado móvil es muy grasoso, o si tu párpado móvil es muy escondido, es posible que las sombras se mezclen, ocupas un buen primer. Y esta cosa es increíble. Cuando, bueno, en su momento de popularidad, todo el mundo lo comparaba con el de Urban Decay, con el Primer Potion, y estoy 100% de acuerdo. No he probado otro de gama económica que se le iguale. Siente como si fuera gama alta, de verdad que siente como si fuera gama alta. Me gusta el empaque, si sos artista de maquillaje está perfecto para temas de higiene y no dejo de amarlo. Me gusta mucho. Voy a compartirles este delineador porque en mi opinión sí es algo que solamente había visto en gamas más altas. Es de una marca llamada Yonteblu. Para la que me sigue en mis redes ya pues ha de estar cansada de escuchar hablar de esta marca. Pero yo sé que, bueno, no sé en otros países qué tan popular será. Ese se llama Brush Tip. Es un delineador líquido que básicamente viene con pelitos de brocha. Entonces eso que están allí no es como el típico como algodoncito, tal vez como esponjita que viene con el delineador líquido. No, esos son pelitos de brocha. Es súper, súper finito. Pero lo que lo hace único es que es a prueba de agua. Yo he probado un montón de delineadores líquidos y tal vez pueden decir que son a prueba de agua, pero cuando viene el sudor o el agua, simplemente se van. Y eso te lo puedes poner a la mano y literal cuesta quitárselo, pero la fórmula es bien líquida, es súper finita, no es pegajoso, no es pelotudo. Es espectacular. Es para mí una versión del de Kat Von D, por ejemplo, para que ustedes puedan hacerse una idea. Y sí, así de bueno es. Acabo de compararlo con Kat. Y voy a finalizar con labiales. Yo sé que labiales es una gama, pues, un poco más fácil, tal vez, porque en realidad que los económicos están haciendo increíbles últimamente. Voy a hablar de este porque siento que no es tan popular y que debería serlo. Al menos yo lo amo. Es el mío, ya tiene todo borrado. Aquí es cuando debí ir a traer uno nuevo. Pero es de LA Colors. Este es el High Shine Gloss. Estoy tratando de acordarme del nombre porque está todo borrado. Es increíble. La selección de colores, el olor, la textura, no es pegajoso, es muy lindo. Este es en el tono Fresh. Miren qué belleza de color. Miren qué belleza. Creo que perfectamente me podría poner un poquito. Porque queda. Oh, y huele y sabe como a un pancito recién hecho. Me encanta. La selección de colores es muy buena. Viene con colores como bien oscuros y bien claros. Y tiene uno transparente en la línea, lo que es espectacular. Lo menciono porque es tan ridículamente económico. Y siento que no es tan, tan famoso. Entonces, si alguna vez ustedes lo ven, pruébenlo. De verdad que es espectacular. A mí me encanta. Y si no encuentran este en específico, pero quieren algo similar, que en mi opinión son muy, muy similares, el Butter Gloss de NYX. Es este que está acá. Yo sé que ese sí es muy, muy, muy famoso aquí en el ámbito
digital. No sé, en redes sociales es muy muy famoso, la gente lo ama, la gente lo conoce. Entonces sí, se andan buscando algo así súper económico que parezca mal, para que la experiencia de aplicación sea espectacular. Estos Better Girls de Nix también son muy muy buenos. Creo que es más económico, si no me equivoco, creo que es un poquito más económico. La selección de colores con los neutros del de Nix es mucho mejor, es más amplia. Aquí esos tienen menos nudes, pero vale la pena compartirlo porque es espectacular. Y bueno, mi gente linda, eso fue todo por este video. Espero que de verdad les haya gustado. Déjenme saber cuáles de estos productos ya habían probado, qué opinan de ellos, y si tienen algún producto económico que parezca fufurufo también, déjenme en la sección de comentarios porque me encantaría probar más. Así que nada, espero hayan encontrado esto útil. Nos vemos en la próxima y les mando un gran abrazo. ¡Mua! Bye.